ponen grabar ahí. Más odio siento todavía en crearle el pánico y la de todo. Yo simple y llanamente soy un defensor de los derechos humanos. En delito. Y cuando ustedes le dan golpe a la dama de blanco del cobre y cuando nos dan golpe a nosotros, golpe, ¿eh? ¿Quién lo acusa a ustedes? Beto. Llama a la seguridad del Estado, aquí no hay nadie que me baje. Voy a llamar al Comité Central con la Raúl Acatro esa. Yo voy a mí que a todos los dirigentes corruptos esos que ríen robando por ir para arriba, ustedes lo dejan pasar por ahí porque le dejan caer su caída. De seguro estoy yo que es. ¿Oye? ¿Dónde está la libertad, dónde está la democracia en este país? Que lo hablen en el artículo 53 de esta constitución. Hasta eso lo vieron, los derechos humanos que 30 artículos llevan. Y Cuba fue firmante de 30, de 27 artículos de los 30 que trae. Cuba fue firmante y lo violan todo. Que desde que me van a hablar a mí, eso es para otro. Que sienta susto y sienta miedo en este gobierno. ¿Qué cámara tú vas a quitar? Quítala, ven. Si tú tienes cojones, quítala. Quítala, aquí no la va a quitar ni tú ni nadie. ¿Eh? ¿Por qué le tienen tanto miedo a la foto y a la cámara? ¿Eh? Para que no conozca el mundo entero las vitalidades que ustedes hacen. ¿Eh? Las violaciones de los derechos humanos que ustedes cometen en este país. ¿Eh? Aquí que se calle el que tenga miedo. ¿Eh? Fírmala, que eso es lo que ellos traen, el terror entre los muchachos. Después José Martí dice que los niños nacieron para ser felices. Esa es la doctrina que lleva nuestro comandante. We'll be right back.